Y bueno, déjenme les cuento que sí es un buen día para lavar, ya que los cielos se mantienen despejados para este día. Vienen cambios importantes en el transcurso de la semana para que lo vaya tomando en cuenta. Actualmente en el centro de Monterrey una temperatura de 23 grados, el viento en 10 kilómetros, la humedad en 68% y la presión en 1014 milibares. Para el día de hoy esperamos un cielo de despejado a parcialmente nublado, así que tome en cuenta estas condiciones para que aproveche al máximo este inicio de semana, aún que estamos arrancando. Es un buen día también para lavar el carro, abrir las ventanas, porque bueno, vienen cambios en nuestro transcurso de semana. La temperatura máxima que tendríamos sería de 29, la mínima de 15, y por la noche 26 grados centígrados. En el transcurso de la semana podemos observar que para el día miércoles continúa un cielo parcialmente nublado, mínima de 18, máxima de 29. El jueves la nubosidad se incrementa debido a que ingresa un nuevo sistema frontal. Esto genera inestabilidad para la región, así que vaya preparando el paraguas porque lo podría ocupar para el transcurso de la semana. Una mínima de 20, una máxima de 30, y ya para nuestro fin de semana la inestabilidad se hace presente, así que la posibilidad de lluvias podría estar para el día viernes, sábado y domingo, con temperaturas mínimas que oscilan de 16 a 19 grados, máximas alcanzando entre 22 y 25 grados centígrados. Un ligero descenso en la temperatura para nuestro fin de semana, para que también lo planee. Quédese con nosotros en esta que es su casa, Gente Regia, como tú.